ganó más que el Pitbull. ¿Cuánto dinero ganó Saúl el Canelo Álvarez por apostarle al Pitbull Cruz contra Rolando Rolly Romero? Sí, imperdible, mis amigos. Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Estilo Mexicano Box TV. Bienvenidos a esta su sección al Estilo Mexicano con su amigo Eduardo de los Ríos. Saúl el Canelo Álvarez ganó millones y ni peleó, amigos míos. Sin duda es un genio para hacer dinero arriba y abajo del ring también. ¿Cómo ven, mis amigos? Pues sí, lo crean o no, esto es cierto, así como lo escucharon, porque el pasado fin de semana Saúl el Canelo Álvarez le sumó varios ceros más a su cuenta de banco y a su fortuna que ha acumulado dentro del boxeo, como todos sabemos. Y es que sí, no hay ninguna duda de que Canelo Álvarez es quien más dinero genera ahorita mismo dentro de este deporte. Pero mis amigos, ¿qué pensarían si yo les dijera que Saúl el Canelo Álvarez ahorita mismo ya también está haciendo muchísimo dinero, a veces muchísimo más que otros campeones que están activos y que pelean? Y el Canelo Álvarez, ojo, escúchenme bien, sin necesidad de tener que pelear. Sí, así como lo escucharon, mis amigos, esto porque el pasado fin de semana, pues el propio Canelo Álvarez, tal y como les dije al inicio del video, le sumó varios millones más a su cuenta de banco. Esto gracias al más reciente triunfo de Isaac el Pitbull Cruz, como todos sabemos, contra Rolando Rolly Romero, donde el Canelo Álvarez, escúchenme bien otra vez, ya junto con lo que le metió a esta apuesta, se llevó más que el mismo nuevo campeón Isaac el Pitbull Cruz. Se llevó más también que el mismo ex campeón Rolando Rolly Romero. Y ay, 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 si me apuran, el Canelo Álvarez ganó más que los dos boxeadores juntos, amigos míos. Increíble, pero sencillamente y simplemente también es cierto. Y todo esto porque, como les compartí hace un par de días, el Canelo Álvarez le metió $1,000,000 a Isaac el Pitbull Cruz contra Rolando Rolly Romero. Y simplemente como un gesto de confianza para el ahora nuevo campeón mundial en las 140 libras, Isaac el Pitbull Cruz. Y si tú quieres saber pues cuánto fue lo que se llevó en total por apostarle al Pitbull Cruz Saúl el Canelo Álvarez y confiar en su paisano, y mis amigos, tal y como les dije, el Canelo Álvarez ganó más que el Pitbull Cruz, ganó más que Rolando Rolly Romero. Y ay, 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 créanme, si fue una noche buena para el Pitbull Cruz, también lo fue para el Canelo. Así que si quieres saber pues cuánto ganó exactamente, estás en el video correcto, porque yo aquí te lo contesto. Y aquí a un lado te voy a poner los datos y cómo se calcula estas ganancias, pues que Saúl el Canelo Álvarez se llevó luego de la victoria de Isaac el Pitbull Cruz. Bueno, pues las apuestas estaban Rolando Rolly Romero más 240, mientras que Isaac el Pitbull Cruz estaba en menos 275. Esto según el portal Ringside 24. Y ojo, aclaro, cada plataforma, cada página o cada empresa pues obviamente tiene datos diferentes, porque si no todos son iguales, pero hoy nos vamos a basar en estos. Bueno, entonces según estos datos, para ganar $100 con el Pitbull Cruz con su victoria, habría que apostarle $275. Y si el Canelo Álvarez le metió $1,000,000 al triunfo de Isaac el Pitbull Cruz contra Rolando Rolly Romero, pues según la matemática, y es muy fácil, estaría cobrando el Canelo Álvarez un poco más de $363,000, que en total, ya con el $1,000,000 que el Canelo Álvarez puso en la apuesta para poder ganar esta cantidad, da como resultado la siguiente cantidad: $1,360,000, que en pesos mexicanos, escúchenme bien y prepárense, son
23 millones de pesos, 181 mil 818 pesos. ¿Qué opinan, amigos míos, al respecto? Sí, así como lo escucharon, el Canelo Álvarez pasa los 23 millones de pesos en ganancia luego del triunfo de Isaac el Pitbull Cruz contra Romero. Esto comparado con los 11 millones que se llevó el Pitbull y los poco más de 14 que se llevó Romero. Y mis amigos, el Canelo Álvarez se quedó corto solamente por un millón de pesos, que vienen siendo como 50 mil o 60 mil dólares, para ganar lo mismo que ganó Isaac el Pitbull Cruz y Rolando Rolly Romero en esta pelea de campeonato del mundo, los dos juntos. ¿Qué opinan al respecto, mis amigos? Pues sin duda, números que solamente Saúl el Canelo Álvarez puede hacer actualmente dentro del boxeo. Y yo les pregunto a ustedes, pues, ¿qué piensan al respecto? ¿Es justo que el Canelo Álvarez gane más que los mismos peleadores que se fueron a la guerra sin pelear solamente por apostar? Pues ahí están los datos. En fin, nos vemos en la próxima. Adiós.